Bueno, muchachos, entonces aquí estamos realizando una llave San Pedro. Aquí le llama llave San Pedro, se le puede llamar llave paletón. En Venezuela le llaman llave paletón o llave de paleta. Hay que tener mucho cuidado con este duplicado, con el uso de la fresa. Esto no es como una llave normal que usted puede tirar un corte de una guarda número 6 y puede hacer el corte de una vez, que la fresa de corte lo lleve hasta el final. Con esta no se puede hacer eso. Entonces aquí vemos la posición de la llave en la máquina, mire. Siempre va hacia el costado derecho y siempre va en línea recta, mire. Tienen que, esto es más o menos cálculo, sí, mire. Ella, usted se crea como un eje y las dos tienen que quedar así. Recuerden que esta llave tiene cortes diferentes por los dos lados. No es como una llave de moto de carro que usted solo voltea al duplicado, mire. ¿Sí ve? Por este lado tiene un corte diferente y por el otro lado tiene otro corte diferente. Entonces hay que voltear las dos. Es como si estuvieran haciendo una llave de Slagen, de esa que es doble, doble paletica, doble corte, que es la Slagen 3005. Entonces aquí vamos a girarla porque ya hice por un lado y vamos a hacerla por el otro. Entonces aquí ya saben, mire, poco a poco le van dando, le van hundiendo, se van guiando por la original, ¿sí? La guía o el palpador es el que les va mostrando. Mire, aquí se puede ver la original, cada canalcita va entrando allá la guía, el palpador, y ella, esa es la que nos va mostrando la profundidad de cada corte. Pero no lo vayan a tirar toda la vez porque esa fresa es una fresa delgadita. Ella es plana y delgadita y ella se puede partir con mucha facilidad.
dice Kelly? ¿Qué dice Kelly? Bueno, entonces ahí ya está lista la llave. Vamos a apagar aquí la máquina. Vamos a sacarlas. Y aquí está, miren. Pues aquí tenemos las dos llaves. La original y el duplicado. Si ven, mire, ella tiene un corte por un lado y otro corte por el otro lado. Son muy diferentes. Es como una de moto, como les decía. Aparte de eso, esta llave, una aleta viene más arriba, mire, y esta aleta viene más abajito. Todo eso tiene que tenerlo en cuenta en el momento de hacer un duplicado, porque si la ponen al revés, pues la llave le va a quedar mal. Bueno, muchachos, ahí seguimos aprendiendo, ya saben. Dios los bendiga. Adelante. Chao, chao.